Hoy en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 56, vamos a seguir con el tema de economía, pero que ya sabéis va a ser la última dedicada de esta serie para adentrarnos en algo que tendrá que ver con economía, pero de un modo espectacular a nivel universal. Desde luego estas noticias que vamos a presentar hoy son indispensables para poder enlazar con lo que vendrá después, pero hay dos vídeos, uno de los cuales... no puede dejarnos indiferentes. Vamos a adentrarnos de lleno en cómo se ha ido preparando todo para llevar al mundo a lo que viene próximamente, algo conocido como el reseteo. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Como veis en la portada, una vez más hemos de destacar la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Una encíclica que ya tiene sus años, pero que está dando mucho de sí y vaya si va a dar aún más que sí. En la portada, muy significativo, seguimos poniendo los mismos símbolos de las últimas conferencias. Y es porque realmente esto es así, no es ficción. Y mirad, vamos por lo primero de todo, ecología integral, el bien común. El Papa, la Santa Sede, tiene la intención de adherirse a la enmienda Kigali. Esta noticia es del 7 de noviembre de 2019. El Papa pide a los participantes de la 31 reunión de las partes en el Protocolo de Montreal reflexionar sobre tres puntos para proteger nuestro planeta. Muchos estudios científicos, incluidos los más recientes, atestiguan que el adelgazamiento de la capa de ozono se está reduciendo gradualmente. Es la afirmación que ha hecho el Papa Francisco en su mensaje con la ocasión de la 31 reunión de las partes en el Protocolo de Montreal, que está teniendo lugar del 4 al 8 de noviembre en la sede de la FAO, en Roma, y en la que se está tratando sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. En dicho mensaje, Francisco ha pedido a los participantes reflexionar sobre tres puntos prestando atención a los 35 años ya transcurridos desde la aplicación del régimen internacional del ozono. En primer lugar, considera necesario subrayar y apreciar cómo surgió ese régimen a partir de una cooperación amplia y fructífera entre la comunidad científica, el mundo político, los agentes económicos e industriales y la sociedad civil, y asegura que esta cooperación ha demostrado cómo podemos lograr resultados importantes. Que permitan a la vez salvaguardar la creación, promover el desarrollo humano integral y cuidar el bien común, en un espíritu de solidaridad responsable y con profundas repercusiones positivas para las generaciones presentes y futuras, escribe el Papa en el mensaje. Además, para el Papa, este régimen internacional del ozono, nos permite confiar en que, aunque el periodo postindustrial quizás sea recordado como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. De hecho, puntualiza, nos enfrentamos a un reto cultural, ya sea a favor o en contra del bien común. Fijaos como el bien común es algo que continuamente lo llevan diciendo durante ya tanto tiempo. Pero mirad también lo interesante de esta situación sobre el ozono. Nos habla de hace unos 35 años, ya aproximadamente desde que se llegó a esos acuerdos sobre el tema del de ozono. Y yo lo recuerdo muy bien, como todo empezó de la nada, se empezó a hablar del ozono, de cómo repercutía en todo el planeta... Y se empezaron a marcar una serie de directrices que tenían que ver también, como no en aplicaciones, políticas al respecto que debían influir en la economía para que hubiese una serie de cambios y todo esto se pudiese producir para el bien común de todos. Yo no sé si nos damos cuenta que una vez más esto, que ya fue trabajado hace 35 años atrás, ahora estamos viendo más desarrollo del mismo a lo largo de estos años, con el tema del cambio climático y todo lo que ha ido viniendo después. Evidentemente, todo esto tiene que ver con economía y tiene que ver con unos cambios que en el mundo se adoptaron ya entonces y aún deben seguir implementándose. Todo, como no, siempre se nos dice que es para el bien común. El segundo punto sobre el que pide reflexionar es sobre el desarrollo tecnológico. Aquí el Papa pide que las soluciones tecnológicas formen parte de una visión más amplia que tenga en cuenta la variedad de relaciones existentes, es decir, que no se afronte este desafío cultural únicamente sobre la base de una tecnología, ni sea considerada como la única solución de los problemas. En este sentido, cita la nueva enmienda que se adoptó en 2016 al protocolo de Montreal, la enmienda Kigali. Dicha enmienda, escribe el Papa, tiene por objeto prohibir las sustancias que por sí mismas no contribuyen a dañar la capa de ozono, pero que afectan al calentamiento de la atmósfera y cuyo uso ha aumentado como medio para sustituir a determinadas sustancias nocivas para la capa de ozono. Y no desperdicia la ocasión para anunciar que la Santa Sede tiene la intención de adherirse a la enmienda Kigali. Con este gesto, la Santa Sede desea seguir dando su apoyo moral. ...a todos los estados comprometidos con el cuidado de nuestra casa común. Una vez más, ya veis, la palabra clave de todo es moral. Más encima que casa común o bien común. Y es que, ya lo sabéis, lo que nos dice la profecía, a través de la moral... ...el papado cogerá el poder otra vez en el mundo. Y, como no, qué bonito apoyar él moralmente a los estados para que finalmente los estados lo reconozcan a él como el líder moral que une a todos. Por último, el pontífice exhorta a estructurar nuestras decisiones sobre la base del concepto central de lo que podemos llamar ecología integral, basada en la comprensión de que todo está conectado. ¿Cuántas veces no hemos visto ya en estas conferencias esta frase de todo está conectado? Francisco recuerda la importancia del cuidado de nuestra casa común. También explica que vivimos en un momento histórico marcado por desafíos que son apremiantes pero estimulantes para la creación de una cultura efectivamente dirigida al bien común. Esto exige, señala, la adopción de un enfoque clarividente del modo de promover eficazmente el desarrollo integral de todos los miembros de la familia humana, tanto cercanos como lejanos, en el espacio o en el tiempo. Además, este enfoque, concluye, debe concretarse en centros de educación y cultura donde se cree conciencia, donde se forme a las personas en la responsabilidad política, científica y económica, y más en general, donde se tomen decisiones responsables. Una vez más ya nos damos cuenta que todo lleva siempre un propósito. Fijaos aquí todo lo que une centros de educación y cultura para crear conciencia. Y no solo esto, responsabilidad política, científica y económica. O sea que nada puede quedar al margen. Todo debe estar integrado y trabajando para lo mismo. Y una vez más, fijémonos cómo la cuestión científica sale a relucir también. El papado está buscando que el mundo de la ciencia apoye plenamente sus postulados. Y lo va a conseguir, ¿eh? tenerlo claro que lo va a conseguir. Y esto va a marcar un mundo distinto en breve tiempo, porque, como os decía en otras ocasiones, al final todo el mundo va a creer, incluidos los científicos ateos. Pero bien, ya veis que una vez más la palabra económica vuelve a salir. Todo esto va a cambiar el panorama mundial, por supuesto. Un nuevo diseño económico es lo que se prepara y es lo que veremos a partir de la próxima conferencia. Pero mientras, sigamos. Agenda 2030 de la ONU, blockchain. ¿A qué me refiero? Pues mirad, Guterres defiende el uso en la ONU de tecnología blockchain para ajustarse a la era digital. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres... Cree que el organismo internacional que dirige debe acoger el uso de tecnología blockchain, según lo afirmó en declaraciones a la revista Forbes publicadas este sábado. Esto era noticia del 29 de diciembre de 2019. Para que las Naciones Unidas cumplan mejor nuestro mandato en la era digital, necesitamos adoptar tecnologías como blockchain, que puedan ayudar a acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sostiene el ex primer ministro de Portugal. Ya vemos cómo la tecnología, y en cuestión de economía también, como no, debe ir ligado a una cuestión digital. Y veremos ya en la próxima conferencia dónde nos va a llevar toda esta era digital que aún va a ir mucho más allá. Y será digital y cuántica. No nos damos cuenta una vez más que hay un mismo mensaje entre lo que dice, en este caso, el, general, perdón, el secretario general de la ONU y el Papa es una confluencia continua en línea de pensamiento. Mucha casualidad ya, ¿no? Y ahora, Sínodo de la Amazonia, ecumenismo. Sí, tiene que ver con esto. Ya hablamos sobre el Sínodo de la Amazonia y veremos aún más cosas seguramente. Ya dijimos que a partir del sínodo de la Amazonia el mundo iba a cambiar, y mira por dónde se ha empezado a cambiar, porque se hace el sínodo de la Amazonia después que nos viene, COVID-19, y vaya se ha cambiado todo. Pero vamos a darnos cuenta cómo en el sínodo de la Amazonia y lo que en sí respecta a la Amazonia, o Amazonía, depende de quién lo diga, nos vamos a dar cuenta de algo sumamente importante: que hay algo más que no se suele mostrar, pero que está en juego. Y ahora vamos a verlo. Primero una noticia, después veremos todo esto. Querida Amazonia, es la hora de la acción de la Iglesia al servicio de la humanidad. Noticia del 14 de febrero ya de este año, 2020. Los prelados peruanos, el Cardenal Pedro Barreto y Monseñor Alfredo Vizcarra, dan a conocer sus impresiones y esperanzas sobre la publicación de la exhortación post sinodal del Papa Francisco, querida Amazonia. Y nosotros nos vamos a saltar todo este apartado. Solo os leo los titulares. Cardenal Barreto dice la Amazonia en el corazón del Papa, una auténtica vida de fe comprometida con los más pobres. La exhortación no se entiende sin las propuestas del documento final y ahora vamos a destacar lo que nos interesa. Es la hora de la acción como iglesia al servicio de la humanidad. Finalmente el arzobispo de Huancayo dijo que estamos en una hora muy importante de esperanza, la esperanza de abrazar a todos los pueblos originarios amazónicos y desde ellos a todas las poblaciones originarias del mundo. Fijaos, es como centrarse en Amazonia, abrazarse todos, pero que a su vez sirva como ejemplo para el resto del mundo, con todo lo que implica Amazonia a nivel ecológico y demás. Que Dios nos bendiga en este camino sinodal, invoca el cardenal Barreto, que continúa con fuerza desde este discernimiento importante que toda la Iglesia tiene que realizar después de una atenta escucha del clamor de la tierra y del clamor de los pobres. Es la hora de la acción, de la acción coordinada, consensuada, como Iglesia al servicio de la humanidad. Qué bien suena todo esto, eh. Pero una vez más, clamor de la tierra y clamor de los pobres. Estos sueños expresan pues una mirada hacia el futuro inmediato y, lógicamente, nos motivará a todos el vivir una auténtica vida de fe comprometida con los más pobres. Y Monseñor Vizcarra dice un cambio de perspectiva. Mirad. Por su parte, Monseñor Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, en Perú, no en España, dialogando con nuestra colega del programa francés, Helen de Stoms, sobre la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco, dijo que «y el título es un cambio de perspectiva. Creo que es necesario para nuestro mundo porque creo que nos hemos dejado invadir por una mirada demasiado economicista, funcional, que son cosas importantes, sí» pero si está vacía, si no tiene profundidad, que debe partir desde el corazón, esto creo que es el aporte de la iglesia, la llamada, la invitación, y eso tiene que ver también con la ecología integral, tiene que ser esta vuelta hacia una mirada diferente, más humana. Por tanto, une ecología, une economía y une humanidad. Humanidad o humanismo, algo distinto son los términos. Sigue diciendo apostar por una mirada más humana, tenemos que seguir avanzando siendo alegría del Evangelio. Pues mirad ahora el vídeo de Querida Amazonia. El sueño cultural del Papa, donde ya nos marcan las directrices. Mirad solo ya lo que pone la portada. Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Frase de quién? Del Papa Francisco. Veremos si solo lo que interesa es riqueza cultural, belleza humana o hay algo más. Preparaos porque en la próxima noticia quedará muy claro. Con una preciosa música ya veis cómo se presenta todo. Qué bonito, todo tan bien trabajado, tan bien unido para el bien de todos ellos y que implicará el bien de todo el mundo. Y nos habla de no explotar los recursos. Y tantas cosas más, ¿verdad? Bueno, pues mírate esto sobre la Amazonía. Nace la Conferencia Eclesial de la Amazonía ocho meses del Sínodo. Al no tratarse de una conferencia episcopal, refleja la unidad en la diversidad. Busca dar respuesta a la evangelización y a los gritos de los pobres y de la Hermana Madre Tierra. Está presidida por el Cardenal Humes. Bueno, interesante. Ya no es solo gritos de los pobres y Madre Tierra, sino ahora de la hermana Madre Tierra. Acordaos que ya hablamos precisamente en otros lugares donde ya aparecía esto, hermana Madre Tierra. Cuesta entender ya tanto concepto, ¿eh? tan concepto familiar, vamos. Vamos a destacar algo. Los frutos del sínodo para la Amazonia se van concretando poco a poco. Este 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo como gesto de su vocación para afirmar la identidad de la Iglesia y de su óptica profética y en salida misionera que brota como llamado ineludible para el tiempo presente. Ha visto la luz la conferencia eclesial de la Amazonia. Interesante. ¿eh? Hablan de opción profética y salida misionera que brota como llamado ineludible para el tiempo presente. Por tanto, están llamados a nivel profético a hacer algo misionero en el mundo. Y algo misionero en el mundo implica no solo ayuda, también implica dar un mensaje, aunque ellos siempre hablen de no proselitismo, pero ya lo hacen de todos los modos posibles para que el mensaje llegue. Los pasos finales se han dado en una asamblea virtual celebrada los días 26 y 29 de junio, lo que es visto, según el comunicado, como una novedad del espíritu y hace parte de este esperanzador Cairós que continúa el camino sinodal para abrir nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la región panamazónica. Mirad cómo se nos habla de toda una región panamazónica. ¿Y será que se busca hacer algo? Que sirva de unión a toda esa zona, independientemente del país que sean? Ya vimos cómo enfocaban también todo esto. Aún hay más. Mírate esto. Patricia Gualinga, lideresa indígena, con mucha esperanza, ante el nacimiento de esta entidad, declara: La Iglesia Católica necesita entender a los pueblos indígenas cuál es el idioma que están hablando, tratar de comprender que la iluminación del espíritu está en estas culturas y que allí está el gran aporte que vamos a dar a la humanidad como pueblos originarios para que no se destruya la creación, la casa común. Ese es un compromiso que la conferencia debe comenzar a ejecutar con celeridad, con profundidad, para el bien de toda la humanidad. Pues ya veis, esta lideresa indígena también está diciendo lo mismo que el papado, totalmente. No podemos olvidar los tiempos difíciles y excepcionales para la humanidad que estamos viviendo, continúa el comunicado oficial. Una realidad que impacta fuertemente a la región panamazónica, con más de 400.000 casos confirmados y más de 13.000 fallecidos como consecuencia del coronavirus, algo que hace más visibles las realidades de violencia, exclusión y muerte contra el bioma y los pueblos que la habitan. Claman por una urgente e inminente conversión integral. O sea que todos los muertos que está causando el COVID-19 claman para una conversión integral. Va uniendo los conceptos, la naturaleza con las personas, con COVID-19. Por tanto, hay que hacer un cambio radical en todos los niveles. En ese contexto, la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Quiere ser una buena noticia y una respuesta oportuna a los gritos de los pobres y de la hermana Madre Tierra, fruto de una alianza entre la Iglesia Católica y los pueblos originarios, que estrechó sus lazos de forma decisiva durante el proceso sinodal. Por tanto, los pueblos originarios deben estar entrelazados plenamente con quién? La Iglesia Católica. Al mismo tiempo, esta Conferencia Eclesial de la Amazonía quiere ser un cauce eficaz para asumir, desde el territorio, muchas de las propuestas surgidas en la Asamblea Sinodal y, junto con eso, un nexo que anime a otras redes e iniciativas eclesiales y socioambientales a nivel continental e internacional, como se recoge en el documento final del Sínodo. Por tanto, una vez más, el ejemplo de lo de allí debe servir no solo para allí, sino para todo el continente americano. Todo. Y por si fuera poco, a nivel internacional, por tanto, a nivel mundial. ¿Creéis que esto es una tontería? ¿Que es un hecho poco relevante? Esto tiene una gran significación. Y ahora vais a ver por qué. Mirad. Brasil hace un giro en su política de defensa y destaca la necesidad de prepararse para tensiones y crisis en América del Sur. Y, diréis, ¿Y esto qué tiene que ver ahora con lo del sino de la Amazonia y todo lo que estás diciendo? Mirad, la nueva versión de la política nacional de defensa brasileña menciona posibles desarrollos de conflictos en los países vecinos. ¿Aún no entendéis de qué va esto? Pues mirad, voy directamente a lo que hemos de destacar. La Amazonia es un área de interés geoestratégico. Como prioridad en el ámbito de la defensa, se enumeran las zonas donde se concentran los poderes del país, como Brasilia o Sao Paulo, las regiones fronterizas y la Amazonia. La Amazonia, así como el Atlántico Sur, es un área de interés geoestratégico para Brasil. La protección de la biodiversidad y de los recursos minerales e hídricos, así como del potencial energético, es una prioridad para el país, señala el documento. Y todo esto después ya nos hablan hasta de la pandemia de coronavirus. Mira, también se menciona la pandemia de coronavirus que requirió el despliegue diario de 34.000 militares, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Fijaos cómo las cosas van enlazando. Los militares se mueven por la pandemia de coronavirus, pero es que resulta que esa zona es de interés geoestratégico. Para Brasil, por supuesto, y se si lo es. Para Brasil, ¿quién es el aliado de Brasil? Estados Unidos. Por tanto, esa zona de la Amazonia no es solo una cuestión de qué bonito es todo lo ecológico. No, no es que allí hay grandes intereses por los recursos minerales e hídricos. Y por eso el Vaticano está en esa zona, no solo para que se coja un ejemplo de, de, de todo lo que pasa allí y que quede muy poético para empalmarlo y enlazarlo con todo el mundo en todas partes. No, no, es porque detrás hay interés geoestratégico, económico de recursos minerales e hídricos. Por tanto, una vez más, las cosas van mucho más allá de lo que en un principio parece. Y si os habéis fijado en el titular de esta noticia, es que hay un grave problema en el continente latinoamericano. ¿Y cuál es? Este artículo mismo nos lo decía. ¿Sabéis qué es? Venezuela. Y temen que haya algo de conflicto por Venezuela. Evidentemente, si entra en conflicto Venezuela, entra en conflicto Colombia, entra en conflicto Brasil y puede entrar en conflicto muchos otros países de la zona. Muchos otros. Y ya sabéis qué va a pasar en Latinoamérica, ¿no? ¿Aún no os habéis enterado? Pues iros preparando, porque el tiempo se va acercando para ello. Y debemos estar atentos a este tipo de noticias, porque van destapando lo que va a venir en breve. Y que Dios cuide de su pueblo allí, desde luego. Dicho esto, ecumenismo, COP26. ¿Y qué es esto? Pues mirad, Gran Bretaña, líderes cristianos en defensa de la creación. Esta noticia es del 7 de julio, o sea, este mismo mes, hoy es día 20, pues eh, mirad, el 7 de julio. Y la que os he mostrado antes era de hoy mismo, de hoy mismo. Con ocasión de la Semana de Acción por el Clima de Londres, los líderes religiosos de Gran Bretaña envían una carta abierta al gobierno británico llamando a desarrollar una nueva visión común del futuro. Sí, ¿y creéis que esto no tiene nada que ver con economía y lo que estamos mostrando? Fijaos, son líderes religiosos de Gran Bretaña. Y mirad qué dice esto, porque va mucho más allá aún. En este momento marcado por la crisis sanitaria mundial, o sea, COVID-19 en definitiva, los líderes religiosos británicos, católicos, anglicanos, metodistas, reformados, judíos, musulmanes y miembros de otras confesiones cristianas o religiosas, piden al gobierno británico garantizar que cada elemento de la estrategia de recuperación económica se centre en la necesidad urgente de reducir el riesgo de un cambio climático catastrófico, implementar políticas de sostenibilidad en todos los sectores de la economía, asumir su parte de responsabilidad para una transición global y justa, también a través del enfoque del comercio, la inversión y la ayuda internacional. Transformación global, ¿eh? absolutamente de todo, y, como no, implicación directa con economía. COP26. En la misma carta invitan al gobierno británico a aprovechar la oportunidad de albergar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el próximo año 2021 en Glasgow, con el objetivo de trabajar hacia un compromiso global sin carbono, basándose en el Acuerdo de París, proteger la biodiversidad y restaurar el medio ambiente. Continúan exhortando a todos los sectores de la sociedad civil a aprovechar esta oportunidad para trabajar juntos para crear un mundo mejor. Qué precioso suena todo. La actual crisis sanitaria. Los autores de la Carta Abierta dedican también una parte a la actual crisis sanitaria en la que hemos redescubierto cuán interconectado está el mundo. Fijaos una vez más, ¿eh? todo está conectado, decía el Papa. Mirad qué dicen ellos interconectado está el mundo. Cuánto depende la salud y el futuro de la humanidad de nuestra capacidad de actuar juntos, no solo en relación a las pandemias, sino también para proteger nuestro ecosistema global. Al mismo tiempo destacan que la pandemia ha sido una ocasión de constatar que es posible crear una sociedad más sostenible y generosa. Mirad, economía, ecosistema, hemos visto lo de la Amazonia, ¿eh? todo, todo va unido. Y es que el Papa nos lo dice, nos lo está diciendo esta gente, todo está conectado. Y es verdad, todo está conectado, porque detrás están los mismos moviéndolo todo, tocando todas las teclas del piano en una sinfonía diabólica que aparentará el ser tan bella y llevará a la destrucción absoluta. Porque Dios va a intervenir para ponerlos en su sitio, porque el movimiento de hipocresía que hay mostrando una cara cuando por detrás hay todo lo otro. ¿Creéis que Dios no lo va a juzgar y va a dictaminar sentencia? Foro Interreligioso sobre el Cambio Climático. Al mismo tiempo, el cuidado de la creación estuvo en el centro de la declaración publicada por los miembros del Foro Interreligioso sobre el Cambio Climático, Medio Ambiente y Derechos Humanos, con motivo de la 44a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tuvo lugar en Ginebra. Los miembros del foro, formado por el Consejo Ecuménico de Iglesias, la Federación Luterana Mundial y la Orden de los Dominicos, vaya, mira quiénes, los de la Inquisición, declararon, nos unimos a todos los pueblos para expresar una profunda preocupación por el terrible sufrimiento de los seres humanos, en particular los pobres y marginados, todas las criaturas vivientes y la Madre Tierra tras la convergencia entre la crisis climática y la causada por el COVID-19. Por tanto, mirad bien esto, Madre Tierra, ¿quién expresa esto? Todos los personajes religiosos o esas instituciones religiosas que os he citado antes, incluido el Consejo Ecuménico de Iglesias, todos en el mismo lenguaje papal, todos en el mismo lenguaje que tiene que ver con espiritismo, todos. No se escapa nadie. Y qué bien el papado ha movido todo esto para este ecumenismo, este interreligioso ecumenismo que abarca a todo el mundo. Pero ya veis bajo qué conceptos tan aparentemente bellos. Pues vamos a ver un poco sobre el nuevo orden mundial. El cardenal Taxon reconoce retos inherentes al considerar las secuelas de COVID-19. Y bien, es una noticia un poco larga, pero que vale la pena leer por todo lo que llega a soltar ahí. Aunque reconoce que hablar de las secuelas de la COVID-19 está resultando más complejo y difícil de lo que parecía en un principio, esto es una noticia del 10 de julio de 2020 de este año el cardenal peter klotko apia turkson considera que lo que estamos aprendiendo de los países que han aplanado la curva de contagio puede enseñar valiosas lecciones a otros a nivel mundial. al mismo tiempo reconoce que las futuras reacciones de cada país ante el virus serán diferentes sobre todo porque la investigación de la vacuna está en marcha. así lo expresó el prefecto del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral. Fijaos en el nombre que tiene ¿eh? este dicasterio, Promoción del Desarrollo Humano Integral. ¿Y qué estamos viendo todo el rato en lo que hemos visto? Nos habla de integral, todo el rato. Y presidente de la Comisión Vaticana para la COVID-19, a Zenit, durante la conferencia de prensa sobre preparar el futuro, construir la paz en el tiempo de la COVID-19. Es que más claros no pueden ser. ¿eh? El COVID-19 va a servir para que finalmente construyan una paz. ¿Creéis que esto es una cosa de pim pam, cuatro días y ya está? Pues ya veis por qué dura el COVID. Celebrada con algunos periodistas acreditados en la oficina de prensa de la Santa Sede el 7 de julio de 2020 a las once y media. Como de costumbre, la oficina de prensa tomó la temperatura de cada periodista con máscara al entrar. Proporcionó desinfectante y estableció canales para entrar y salir de la sala. La prensa acreditada por el Vaticano y el personal de la oficina de prensa precisaba llevar mascarillas y sentarse en asientos designados, socialmente distanciados. El micrófono para hacer preguntas también fue desinfectado después de cada pregunta. Junto con el cardenal Tarxón intervinieron la hermana Alessandra Smerilli. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Economía de la Comisión Vaticana para la COVID-19. Mirad, ¿eh? también qué comisión tiene este grupo, Comisión Vaticana para la COVID-19, tiene que ver con trabajo de economía. Y profesora de Economía Política en la Facultad Pontificia de Ciencias de la Educación Auxilium y el doctor Alessio Pecorario, coordinador del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Comisión Vaticana para la COVID-19. Y funcionario del Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral. Dirigiéndose al cardenal Turkson, la edición inglesa de Zenit señaló que en una entrevista inicial que hizo en el Vaticano cuando la Comisión COVID-19 fue instituida por el Papa Francisco, subrayó que debemos considerar las secuelas de la COVID-19 para, no para no estar desprevenidos. Pero os dais cuenta quién instituyó todo el tema de comisión COVID-19? El Papa Francisco. Qué curioso, ¿eh? Un Estado tan pequeño como es el Estado Vaticano e instituye precisamente una comisión COVID-19 que ya veis todo lo que llega a mover en el mundo. Es impresionante. Recordando estas palabras, Zeni preguntó cómo, dada la posibilidad de que se produzcan segundas olas en algunos países, ...y como otros aún no tienen el virus bajo control... ...la comisión puede hablar efectivamente de las secuelas del coronavirus. Es difícil, contestó el cardenal Tarson a Nacenit. Como sabéis, el virus viaja a diferentes velocidades. En Italia no solo hemos aplanado la curva, sino que está en descenso... ...por lo que prácticamente Italia ya no aparecen los titulares. Ahora los titulares, expresó el cardenal, son los Estados Unidos... Ni siquiera Nueva York, ahora son sobre Texas y Florida. También los vemos sobre el Amazonas, Brasil. Diferentes países, reconoció el prefecto del Vaticano, están teniendo diferentes experiencias del virus ahora, después de reflexionar sobre cómo viajó. China en Wuhan, luego pasó a Italia, luego a otros países de Europa, España. Luego a Nueva York apuntó, remarcando que allí otros estados de Estados Unidos están teniendo mucho contagio como Florida, Texas, entre otros. Así que, preguntó entonces, ¿podemos hablar de post-COVID cuando podremos decir que la COVID ha terminado y estamos tratando con un periodo post-COVID? Claramente un periodo post-COVID, afirmó. Sería una experiencia igual a como ha sido la de COVID, es decir, una que ocurre en diferentes momentos en diferentes países. Pero la experiencia, subrayó el prelado ganés, no será la misma, especialmente porque la investigación de la vacuna continúa y algunos países presumiblemente crearán una vacuna tan pronto como sea factible. Destacando las diferentes experiencias de país a país, de lugar a lugar, el líder de la comisión COVID-19 destacó Estamos viendo un caso y siempre que tenemos un caso sabemos lo que estamos mirando, sabemos el impacto en la atención sanitaria, el impacto en el empleo, el impacto en la economía. Siendo estos los fenómenos comunes en todo el mundo, subrayó que centrándose en ellos, apuntando a los diferentes fenómenos, son capaces de predecir mejor lo que sucederá bajo ciertas condiciones. Habiendo preparado esa investigación y los resultados para un caso, explicó, pueden aplicarse a otros casos una vez que tengan esa misma experiencia. En su discurso el cardenal Tarson dijo que la Iglesia apoya firmemente los proyectos de construcción de la paz, que son esenciales para que las comunidades en conflicto y post-conflicto respondan al coronavirus. Construcción de la paz, ¿eh? tenerlo presente. Y todo con cuestión coronavirus. Recordando que el Papa Francisco el pasado noviembre en Nagasaki expresó que debemos romper el clima de desconfianza y evitar la erosión del multilateralismo, en este sentido el cardenal destacó que en interés de construir una paz sostenible debemos fomentar una cultura del encuentro en la que hombres y mujeres se descubran unos a otros como miembros de una familia humana, compartiendo la misma creencia. ¿Recordáis esta frase? Vimos lo mismo en la conferencia anterior. Más claro, no se puede ser, somos miembros de una familia humana, no muchas, una. Y qué se hace en la familia se comparte. Y en este caso, ¿qué se comparte? La misma creencia. Señores, a esto nos van a llevar. El COVID-19... Va a ser la gran excusa a nivel mundial para que el Vaticano consiga llevarnos a compartir la misma creencia, aunque ahora hayan creencias múltiples y distintas. Hay unos nexos de comunión y esto va a servir para unir. Y ya sabéis cuáles son, verdad? Dentro del mundo cristiano, el domingo y dentro del mundo en general, el espiritismo con la inmortalidad del alma, la falsa creencia. Y al final lo del domingo también se impondrá en todo el mundo, tenerlo claro. Pues sí, se va a compartir la misma creencia. Y cuando el papado coja el poder y muestre ese momento de paz al mundo con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús, esa misma creencia va a ser... Como os dije también la semana anterior, perdón, la conferencia anterior, como Babel, todos unidos, una misma creencia, pero que nada tiene que ver con la verdad de Dios, aunque pueda parecerlo. Y claro, todos juntos quiere decir que de, si todo se comparte, la economía también deberá ser compartida. ¿eh? A eso nos van a llevar, sí, y diréis, pero esto es muy bueno. Sí, pues ya veréis todo lo que va a llevar y ya lo iremos viendo en las próximas conferencias. Una vez más es que por más que recalque esta frase, poco, poco es lo que lo hago, compartiendo la misma creencia. Solidaridad, confianza, encuentro, bien común, no violencia, enumeró añadiendo, creemos que estos son los fundamentos de la seguridad humana real. El purpurado también indicó que acoge con satisfacción el reciente respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego mundial. Y de estas noticias no paran de surgir desde el Vaticano y desde el Papa la misma voz: alto el fuego mundial. Ya lo veis, aquí ya no dicen que es primero el de la ONU el que lo dice, luego el Papa. No, no. El Papado ya lo propuso y la ONU lo acepta y lo promulga. Que está muy bien, ¿verdad? No van a promover guerras aparentemente, ¿no? Pero una vez más, los lenguajes son más que significativos para saber qué hay detrás de dónde están llevando a este mundo. Apariencia de bien para conseguir al final su objetivo. Todo el mundo a los pies de Roma. Tenedlo claro, ¿eh? Tenedlo claro. No podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando o preparándonos para luchar unos contra otros, dijo, marcando, también celebro el respaldo de 170 países al llamamiento de la ONU para silenciar las armas. Pero una cosa es llamar o respaldar una declaración de cese al fuego, otra cosa es implementarla, lo cual, según él, requiere congelar la producción y el comercio de armas. Ahora más que nunca, continuó el cardenal Taxon, es el momento de que las naciones del mundo pasen de la seguridad nacional por medios militares a la seguridad humana como principal preocupación de la política y las relaciones internacionales. Ahora es el momento de que la comunidad internacional y la Iglesia desarrollen planes audaces e imaginativos para una acción colectiva acorde con la magnitud de esta crisis. Comunidad internacional y quién? la Iglesia Católica. Quien manda, manda. Y quien mueve todo, ya veis quién es. Bueno, pues luego hay todo el discurso del cardenal y nos habla de las guerras mundiales, la segunda, nos habla de otras cosas. Y mirad en el discurso todo lo que llega a decir. Como todos sabemos, nos enfrentamos a una de las peores crisis humanitarias desde la segunda guerra mundial. Mientras el mundo toma medidas de emergencia para hacer frente a una pandemia y a una recesión económica mundiales, ambas reforzadas por una emergencia climática global, también debemos considerar las consecuencias para la paz de estas crisis interconectadas. Fijaos, ¿eh? todo está conectado. La Comisión Vaticana para el COVID-19, especialmente a través del Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Economía, ha analizado algunas de estas implicaciones. Permítanme destacar las siguientes. Mientras que hoy en día se dedican sumas sin precedentes a gastos militares, incluyendo los grandes programas de modernización nuclear, los enfermos, los pobres, los marginados y las víctimas de los conflictos son afectados tremendamente por la crisis actual. Las crisis interconectadas, salud, socioeconomía y ecología, están ampliando la brecha no solo entre los ricos y los pobres, sino también entre las zonas de paz, prosperidad y justicia ambiental y las zonas de conflicto, privación y devastación ecológica. ¿Os habéis dado cuenta de todo lo que está citando? Mirad cómo en todas las noticias que hemos ido preparando del gobierno mundial, cosas que parecían que para nada estaban conectadas, ya lo veis, nos lo están diciendo claramente, todo está conectado. Y lo dijimos antes de que ellos hablaran de que todo estaba conectado. Y sí, todo está conectado. ¿Y por qué podíamos decir que todo estaba conectado cuando el mundo parece ser que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa y la otra otra distinta? ¿Por qué podíamos decir esto? Pues porque hemos visto cómo la profecía debía cumplirse. Y cuando sabemos que el papado pone mano en todas las cosas y lo hemos podido ir demostrando a lo largo de tantísimas conferencias, era de esperar que tarde o temprano esto se mostrara. Y ya lo veis: el tiempo da razón siempre al conocimiento auténtico, verdadero, de la profecía bíblica. Y gracias a Dios que Ellen White, la profetisa del Señor, nos marcó tan claramente esos detalles que eran tan necesarios para este tiempo final. Y aún hay gente que no quiere hacer caso. Bueno, pues nada, allá ellos. Nosotros, sin la profecía, no hubiésemos podido saber todo esto antes de que aconteciera, destapando las artimañas de Satanás. No puede haber curación sin paz. La reducción de los conflictos es la única posibilidad de reducir las injusticias y las desigualdades. La violencia armada y los conflictos y la pobreza están absolutamente vinculados en un ciclo que impide la paz, fomenta los abusos contra los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo. Celebro el reciente respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un alto el fuego mundial. No podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando o preparándonos para lucharnos contra otros. También celebro el apoyo de 170 países al llamamiento de las Naciones Unidas para que callen las armas. Pero una cosa es lanzar o apoyar una declaración de alto el fuego, otra cosa es ponerla en práctica. Para ello necesitamos congelar la producción y el comercio de armas. Las actuales crisis interconectadas que he mencionado, salud, socioeconomía y ecología, demuestran la urgente necesidad de una globalización de la solidaridad que refleje nuestra interdependencia mundial. En las dos últimas décadas la estabilidad y la seguridad internacionales se han deteriorado. Parece que la amistad política y la concordia internacional son cada vez menos el bien supremo que las naciones desean y por el que están dispuestas a comprometerse. Y fijaos que ellos hablan de prohibir o congelar la producción y el comercio de armas cuando ellos tenían intereses en la fábrica vareta de armamento. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? ¿Qué hipocresías por todos lados? Pero fijaos qué bien es mostrar discursos cuando el mundo los necesita para que la gente lo acepte. Es impresionante. Lamentablemente, en lugar de estar unidos para el bien común frente a una amenaza que no conoce fronteras, muchos líderes están ahondando las divisiones internacionales e internas. En este sentido, la pandemia, con los fallecimientos y otras consecuencias sanitarias, la recesión económica y los conflictos, representa la tormenta perfecta. Mejor dicho, no lo podía haber dicho este hombre. Imposible. Pandemia, fallecimientos, consecuencias sanitarias, recesión económica, conflictos, es la tormenta perfecta. Bueno, quizá le faltaba añadir la cuestión ecológica, ¿no? Pero es que, en definitiva, es todo esto. Nos lo están diciendo por todos lados. Y ahora hay esa tormenta perfecta. ¿Cómo se va a arreglar esta tormenta perfecta? Pero ya sabéis que después de la tormenta, ¿qué viene? La calma, la paz. Y eso es lo que van a conseguir por un breve tiempo. ¿eh? Y el mundo los tendrá como los líderes mundiales. Pues mirad cómo sigue todo esto, precisamente ahora que he dicho esto necesitamos un liderazgo mundial que pueda reconstruir los lazos de unidad y al mismo tiempo rechazar el argumento de los chivos expiatorios la recriminación mutua el nacionalismo chovinista el aislacionismo y otras formas de egoísmo que dice que se necesita un liderazgo mundial que hará reconstruir lazos de unidad y evitar todas esas otras cosas. Impresionante. Ellos mismos se preparan el terreno. Yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo. Sí, sí, es lo que hacen, ¿eh? es lo que hacen. Y qué bien que lo hacen. Como dijo el Papa Francisco el pasado noviembre en Nagasaki, debemos romper el clima de desconfianza y evitar la erosión del multilateralismo. En aras de la construcción de una paz sostenible. Debemos fomentar una cultura del encuentro en la que hombres y mujeres se descubran unos a otros como miembros de una familia humana, compartiendo la misma creencia. Ya lo veis en qué contexto está esa frase que antes hemos visto. Eh? Es impresionante. Y todo esto llevará a liderazgo mundial. Impresionante. Solidaridad, confianza, encuentro, bien común, no violencia. Creemos que estos son los fundamentos de la seguridad humana actual. La Iglesia apoya firmemente los proyectos de construcción de la paz que son esenciales para que las comunidades en conflicto y post-conflicto respondan a la COVID-19. ¿Cómo funciona para todo el COVID-19? Es un Joker, una carta que sirve para todo, ya lo veis. Sin el control de las armas es imposible garantizar la seguridad. Sin seguridad las respuestas a la pandemia son incompletas. Vaya mensaje. La pandemia de COVID-19, la recesión económica y el cambio climático, ¿qué? ¿creéis que no lo iba a decirlo? ¿Del cambio climático él ¿eh? acaso? Hacen cada vez más evidente la necesidad de dar prioridad a la paz positiva sobre las estrechas nociones de seguridad nacional. El Papa Juan XXIII señalaba ya la necesidad de esta transformación a redefinir la paz en términos de reconocimiento, respeto, salvaguardia y promoción de los derechos de la persona humana. Y esto está escrito en Passemin, Passemin Terris. Fijaos una vez más, aquí hacen referencia a papas anteriores, Juan 23. Una vez más, ¿no os dais cuenta que todos siguen la misma agenda satánica? ¿Aún creéis que yo soy del papa tal y yo del otro y el otro es el antipapa y el otro el antipepe? ¿Aún creéis en eso? No seáis ilusos, por favor, despertad ya de una vez. Hay una agenda satánica llevada por el Vaticano desde siempre, desde su inicio hasta su final. ¿Aún no os habéis enterado de eso? Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid ya de una vez. Ahora más que nunca es el momento de que las naciones del mundo pasen de la seguridad nacional por medios militares a la seguridad humana como principal preocupación de la política y las relaciones internacionales. Ahora es el momento de que la comunidad internacional y la Iglesia elaboren planes audaces e imaginativos para una acción colectiva acorde con la magnitud de esta crisis. Es tremendo ¿eh? lo que va a causar esta crisis, hasta dónde nos van a llevar con ello. Ahora es el momento de construir un mundo que refleje mejor un enfoque verdaderamente integral de la paz, el desarrollo humano y la ecología. Es impresionante. Veis por qué nos hemos, hemos puesto toda esta serie de noticias que parecen que no tengan nada que ver con una, una con otra y cómo todo va cuadrando y al final ellos mismos nos lo dicen. Es impresionante. ¿Sabéis? A mí solo me resta decir gracias a Dios por mostrarnos la verdad de todas estas artimañas del diablo. Gracias por mostrárnoslas para saber ver cómo tejen todo, cual tela de araña en la cual van a caer todos como moscas. Todos. Por eso debemos conocer la verdad. No, no se trata de aceptar unas cosas sí y otras no de lo que decimos. Os lo creéis todo, basados plenamente en la palabra de Dios, cada sana doctrina de la que decimos, o preparaos porque aunque creáis que estáis en contra de estas cosas y de estos personajes, vais a caer de cuatro patas en el gran engaño. Porque lo que viene, por más que queráis ser contrarios a esto, como haya una sana doctrina que estéis pisoteando, os vais a ir a la porra con el diablo juntos. Tenedlo clarísimo. Porque al final, o todos en el mismo bando, en la auténtica verdad, o el diablo haciendo de las suyas va a hipnotizar a cualquiera, a cualquiera por más firme que se crea. Haceros un planteamiento, ¿eh? haceroslo bien en vuestra cabeza, porque os estáis jugando la vida eterna. Este ministerio no ha salido porque sí, no ha surgido para ser un ministerio más ha surgido para ser el ministerio del cuarto ángel, el que da el último mensaje de amonestación de verdad plena al mundo entero. O estáis o no estáis, no hay otra. No os autoengañéis, solo hay una voz, una voz que despierta y los otros se unen o se ponen en contra. No hay término medio. Ya os lo podéis ir planteando. ¿eh? Economía, para variar. Y aquí hay un vídeo de los que os digo que no tiene desperdicio, pero no solo por el vídeo, no. Por lo que pone en lo que veis justo aquí. Laudato sí, si, un regalo para la humanidad. Claro, esto evidentemente viene del Vaticano, no van a decir que es un asco para la humanidad, pero mirad que escriben 17 de julio de 2020, el 24 de mayo de 2015, el Papa Francisco dio a conocer la encíclica Laudato Si'. ¿Cuántos años hace de esto? Cinco años y pico ya. Al invitarnos al discernimiento y a tomar acciones concretas, el obispo de Roma lanza un llamado urgente a la humanidad a cambiar la trayectoria, el pensamiento y la economía que gobiernan las sociedades contemporáneas. Y sí, y esta noticia es la que nos va a servir para llevarnos a lo próximo que vamos a tratar, fijaos, cambiar la trayectoria, el pensamiento y la economía. Es brutal ¿eh? lo que está diciendo. Pues mirad, vamos a ver el vídeo. Laudato sí, si, un regalo para la humanidad. Y ahora os pregunto, vosotros que supongo que debéis tener biblia ya, porque si no es la primera conferencia que veis y aún no tenéis biblia, no sé qué estáis esperando a tener una. si tenéis biblia y la habéis leído, aunque sea en solo una ocasión en vuestra vida, espero que hayan sido muchas más y no leído sino estudiado, escudriñado. me gustaría que comparáis las primeras palabras que ha dicho este señor del clero leyendo o citando Daniel capítulo 3. Si sois de la rama evangélica, protestantes en general, adventistas, nunca habréis leído ese texto que él ha citado. Nunca. ¿Y por qué? Porque en las Biblias fidedignas este texto no estaba. No estaba ni está. Este texto pertenece a un libro deuterocanónico no libro en sí, sino un añadido deuterocanónico, canónico, porque Daniel sí que estaba en la Biblia y sigue estando, gracias a Dios, aunque a muchos les moleste tanto, como al propio catolicismo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya sabéis, dicen que Daniel no existió, que es toda una historia que se inventó después de que todo pasara, para dar una lección de, de coraje al pueblo, etcétera, etcétera. Mentira cochina, ya lo demostramos en la conferencia número 6, como Daniel existió y por qué les molesta tanto, porque allí habla en profecía de que surgiría un poder que finalmente nos dice de dónde surgiría, qué haría, durante cuántos años asesinaría al pueblo auténtico de Dios, que durante un tiempo desaparecería y volvería con una fuerza brutal hasta el fin del tiempo. Estaba describiendo a la Iglesia Católica Romana. ¿Y no os lo creéis? Pues mirad la conferencia número 6. Y luego mirad la 7, la 8, la 9 y la 10. Sí, las que presentamos en el año 2006. Las primeras prácticamente de la serie El Gran Engaño. Y vais a daros cuenta si lo que os digo es verdad. Y si os dais cuenta, porque tontos no debéis ser. Si sois sinceros y honestos buscadores de la verdad, vais a daros cuenta que qué engañados os tenía? si es que sois católicos. Y otros que son protestantes y que malinterpretan tanto esas profecías que tampoco se enteran de nada. Pero ¿por qué os decía esto? Daniel 3 está en la Biblia, sí. Pero los versículos que este hombre ha citado no están en la Biblia auténtica. Eran escritos deuterocanónicos, apócrifos, que se añadieron, que estaban en otras versiones, pero que no estaban en el canon judío, en el canon hebreo en sí, no estaban. Fueron añadidos posteriormente, escritos con muchos años después de que Daniel terminara su libro. Y mirad por dónde eso que parece tan bello, tan romántico y tan poético, Resulta que lo utilizan ellos para llevar al mundo a la encíclica Laudato Si, con todo el tema de la ecología. Una vez más, ¿creéis que Satanás, cuando hizo introducir esos textos en la Biblia católica, lo hizo porque sí? Satanás no es tonto. Es todo lo malo que queráis, pero de tonto no tiene nada. Y precisamente lo debió introducir allí por algo, para que ahora al fin de los tiempos le sirviera para todo lo que él iba a preparar con tantísima anticipación y que era necesario que fuera aconteciendo todo ese transcurso de la historia durante tantísimos años para poder conseguir su objetivo. Por eso está en la Biblia católica. Por eso no está en las Biblias que gracias a Dios tenemos el resto de cristianos que no hemos querido apreciar esas modificaciones, alteraciones que hizo de la Biblia la Iglesia Católica. Y tened esto presente, la Iglesia Católica no pudo cambiar las doctrinas bíblicas en, sobre la escritura, sobre el texto. ¿Qué tuvo que hacer entonces? Pues en Daniel hizo también algo más. En el capítulo 12, que es el último, añadió algo más. El, 13, el capítulo 13 también que tampoco está, y donde se dice un disparate tremendo doctrinal. Bueno, pues ¿por qué hicieron esto? Pues lo mismo hicieron añadiendo otros libros que no eran inspirados por Dios e introduciéndolos en el canon bíblico, para que allí introdujeran falsas doctrinas, falsas creencias en las cuales ellos se basan también. Gracias a Dios, que hubo una limpieza de esos apócrifos deuterocanónicos que llevan a tantos a una hora a la perdición. ¿Y qué habéis, para qué están sirviendo? Para llevar al mundo a lo que ellos llaman un regalo para la humanidad, la encíclica satánica del Papa Francisco, llamada Laudato Si, que nos va a llevar hasta la Agenda 2030 y a la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Lo vais teniendo claro ya? Pues bien, continuemos. Yurkovich, el cambio climático es un problema global, se necesita un plan común. Noticia del 10 de julio. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas asegura que estamos ante un desafío de la civilización a favor del bien común que requiere un cambio de perspectiva hacia el rostro humano de las emergencias climáticas. Además, puntualiza que la solidaridad no es una cuestión opcional, sino fundamental de justicia. Yo no sé si os dais cuenta de qué forma de mezclar el lenguaje rostro humano de las emergencias climáticas, ¿eh? para hacer destacar cómo esas emergencias climáticas afectan a la humanidad y así nos sensibilizan. ¿eh? Bueno, mirad qué más continúa. El cambio climático es un problema mundial y se necesita un plan común para abordarlo. Así, el arzobispo Iván Jurkovic, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, habló ayer, 9 de julio, en el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. En particular, el discurso del prelado se centró en el tema del clima, ante el sufrimiento de los más pobres y la explotación de nuestro hogar común, dijo monseñor Jurkovic. La familia humana no puede permanecer indiferente por más tiempo. Luego, citando la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el prelado añadió: El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel mundial, es un sistema complejo en relación con muchas condiciones esenciales para la vida humana. El cambio climático es un problema mundial con graves repercusiones ambientales, sociales, económicas distributivas y políticas, y constituye uno de los principales desafíos actuales de la humanidad. La interdependencia nos obliga a pensar en un mundo único, en un proyecto común. Vaya palabras, un proyecto común para todo el mundo. Enlazad esto con las palabras del cardenal Tarkson, una creencia también común para todos. Es impresionante. ¿Y os habéis fijado? Económicas vuelve a salir la palabra económicas. Va a haber el cambio económico, vaya que se lo va a ver. Cualquier Estado, cualquier actor privado, cualquier organización internacional, suprayó nuevamente el observador permanente, no puede tener éxito actuando solo, porque la colaboración y el compromiso de todos son fundamentales. De todos, ¿eh? Además, recordó que en este difícil momento causado por la pandemia de COVID-19, Estamos llamados a cuidarnos mutuamente, no a aislarnos en el egoísmo, sino a promover y defender la vida humana para ofrecer a todos una asistencia médica adecuada, alimentar la solidaridad y luchar contra la cultura del despilfarro. Después destaca el llamamiento del prelado a una nueva solidaridad universal. Es tremendo ¿eh? lo que está diciendo para que todos puedan colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno con su propia cultura y experiencia, sus propias iniciativas y capacidades. Aquí todos deben estar en este juego, ya lo veis, todo el mundo, porque el que no, irá contra el bien común. Por consiguiente, tres son los principios según los cuales debe aplicarse la cooperación internacional para proteger el medio ambiente a nivel mundial. El primero indicado por Monseñor Jurkovich es el reconocimiento de que el cambio climático es una preocupación común de toda la humanidad y que, como tal, implica la más amplia cooperación en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El segundo principio se refiere a los estados que tienen responsabilidades comunes, pero diferentes según sus respectivas capacidades. El tercer principio, por último, es el fortalecimiento de la convicción de que somos una sola familia humana. ¿Cuántas veces hemos visto esto ya? Cuando se trata de cuestiones mundiales, explicó el observador permanente, no debería haber fronteras ni barreras políticas o sociales detrás de las cuales podamos escondernos, y mucho menos debería haber espacio para la globalización de la indiferencia. Qué claros son en todo ya, qué claros son. Y tanta gente aún no encoge su lenguaje. Pues mirad, papa líder moral. ¿Quién dice esto? Antes hemos visto algo, ¿no? Pues mirad, en este artículo de La Nación, Giovanni Battimo dice: El único que podría dirigir hoy la revolución es el Papa. Y diré: quién es este señor? El filósofo italiano explora las consecuencias actuales del pensamiento débil en alrededores del ser y reflexiona sobre la pandemia como un hecho providencial de negatividad. Sí, veréis que este señor es, bueno, un filósofo y claro que hace filosofar, pero aunque es muy criticado por algunos sectores, esta noticia es del 13 de julio y doy las gracias a la persona que me la envió, él da aquí toda una explicación impresionante de cuáles son sus formas y líneas de pensamiento y todo esto no a todo el mundo le parece bien, ni mucho menos, pero vais a ver hasta dónde llega él, que verdaderamente no puede dejarnos indiferentes. Ahora solo un Dios puede salvarnos, decía Heidegger en una de sus últimas entrevistas, y es en este contexto que Baptimo encuentra esa enigmática frase reveladora. Una transformación social radical solo puede tener lugar en base a una llamada religiosa, y la pandemia ayuda en ese sentido porque propaga una moralidad pública global menos egoísta e individualista, dice el filósofo. Yo no sé qué cara se os ha quedado al leer esto, pero desde luego dice que solo un Dios puede salvarnos, utilizando la frase de Heidegger, solo un Dios puede salvarnos. Y verdaderamente él no está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, claro que no, porque él, entre otras cosas, se define de una forma, con una creencia un poco particular. Y ¿eh? si leéis el artículo, lo veréis muy claro. Pero ¿quién va a aparecer haciéndose pasar por Dios, por Cristo? Va a ser Satanás. ¿eh? ¿A alguien le va a preparar el terreno antes, se lo dejará todo servido en bandeja. ¿Quién va a ser? El líder moral, el Papa, sí. Y ya nos lo está diciendo, una transformación social radical solo puede tener lugar en base a una llamada religiosa. Sí, el mundo no puede cambiar si no es a base de cuestión religiosa. No solo política, sino si es política será vinculada a cuestión religiosa. Tenedlo claro, ¿eh? Una línea de pensamiento religioso por detrás. Y mirad que dice, y la pandemia ayuda en ese sentido. Mejor dicho, imposible. Vaya que si el COVID-19 de los jesuitas está llevando a todo esto. Vaya que si lo está consiguiendo. Porque propaga una moralidad pública global menos egoísta e individualista, dice el filósofo. Madre mía. En un ensayo teorizo de manera irónica que el único que podría dirigir hoy la revolución es el Papa, no un poder político, añade. Bueno, Aquí cabe diferenciar algo. El Papa es un poder político. Es el líder de un Estado, Vaticano. Se llama ese Estado. Por tanto, tiene reconocimiento, estatus político. Además de religioso, ¿eh? en él se conjugan los dos elementos. Pero además, fijaos, ¿eh? es el Papa, no un poder político. Está diciendo, es un líder religioso, no... Alguien político a secas. Y es el único que puede dirigir la revolución, el Papa. ¿Y, ¿Y a qué se refiere con esto? Mirad. Y la ironía está clara, porque aunque celebre el pontificado de Francisco determinante para liberar a la Iglesia de dogmatismos, una moral obsoleta y preceptos rígidos sobre la mujer, la familia y el sexo, Sabe que la Iglesia siempre ha sido amiga de los gobiernos, es reaccionaria por naturaleza y responde a los poderes fácticos, a pesar de que Francisco parece determinado a no respetarlos. Él reconoce el proceso de la Iglesia Católica, amiga de gobiernos, reaccionaria por naturaleza, responde a poderes fácticos, pero que parece que este Papa está determinado a no respetar toda esta cuestión y a implementar un cambio de dogmas, de moral obsoleta, de preceptos rígidos sobre la mujer, familia, sexo, que bien enlaza con todo. Y mirad, ¿qué más añade? En un encuentro con la juventud el Papa les dijo a los jóvenes, hagan lío, ¿lo recordáis? Lo presentamos, ¿eh? ¿Comprende lo que eso significa? Es una invitación al disturbio, a romper la tranquilidad social. Responde a una necesidad de anarquía. Incluso políticamente creo que no hay mucho más margen. Eso es lo único que se puede hacer para evitar que la sociedad de la administración devenga aún más totalizadora. Explica el filósofo que se define entre risas como anarco-católico. ¿Qué os parece? Pues este señor será muy filósofo y dirá muchas filosofadas. Pero lo ha acertado de lleno todo lo que el Vaticano va a conseguir. Con todo el COVID-19. Vaya que se lo ha acertado de lleno. Y desde luego, como nosotros también presentamos esas palabras del Papa, hagan lío, les decía a los jóvenes. Ya dijimos, uy, la que se prepara. Pues ya lo veis, la que se ha preparado también. Y la que va a continuar preparándose porque van a ser utilizados. Vaya que si sí van a ser utilizados. Mientras el Papa les dice que van a ser los que lo muevan todo y que cambien las cosas, en verdad los están moviendo ellos. ¿eh? Como siempre, son los titiriteros. Pero impresionante lo que este filósofo ha llegado a decir. Y vamos a ir viendo de aquí en adelante cómo eso de decir el papa líder moral mundial va a ser la tónica general, si no lo hemos visto ya suficiente aún. Y van a conseguir su propósito, tenerlo claro. Ya en la recta final, Agenda 2030, COVID-19. Y esto va de España. Iglesias defiende ante la número 2 de la ONU que la Agenda 2030 es un antídoto para las distopías autoritarias. La vicepresidenta Teresa Rivera asegura que la pandemia no debe retrasar la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, sino acelerarla. Sí, sí, ya lo veis. El COVID-19 no puede detener los objetivos del desarrollo sostenible la Agenda 2030. No, no, tiene que acelerar todo ese proceso. Es que es brutal lo que están diciendo. Y bien, vamos a destacar algo, mirad. El vicepresidente segundo resumió los que, a su juicio, son los requisitos ineludibles para pasar de las palabras a los hechos a la hora de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que establece la ONU a partir de la Agenda 2030. Por cierto, ¿no habéis visto los temas que presentamos titulados Agenda 2030? Si no lo habéis hecho, miradlo porque vais a ver... Como viendo eso y viendo los temas que presentamos de encíclica, Laudato sí, os va a ir cuadrando todo lo que decimos de cuándo vuelve nuestro Señor Jesucristo en verdad a la tierra? 2031. Y antes, en ese proceso final de Agenda 2030, va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo. Caerán las plagas en medio de la persecución cristiana más bestia de toda la historia contra los siervos fieles de Dios que guarden el sábado. Sean fieles a su sana doctrina entera. Y después viene Jesús. Es necesario, sostuvo, hablar de paraísos fiscales, una amenaza para la soberanía de los países y para las tareas de reconstrucción que el momento requiere. Hablar también de la deuda externa y de la responsabilidad de las potencias del llamado mundo desarrollado con los países empobrecidos y endeudados. Y debatir sobre el descontrol de los mercados financieros. Mirad lo que está diciendo hoy aquí. Países empobrecidos y endeudados. Aquí hay que hacer algo, hay que arreglar algo. Y lo está diciendo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno. Y ya veréis quién va diciendo esto en las próximas conferencias. Y vais a ver una vez más si las frases del señor Iglesias, esas líneas de pensamiento, no surgen del mismísimo Vaticano. Esas necesidades, según Iglesias, y curioso que se llame Iglesias también, ¿eh? parece Pitorreo. Han tomado más importancia a raíz de la crisis del coronavirus, que ha hecho todavía más vulnerables a los grupos que ya tenían problemas, como las personas pobres, las mujeres, el colectivo LGTBI o las poblaciones racializadas. Los desafíos a los que se enfrentan en España, la Unión Europea y el conjunto de la humanidad son comparables a los de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial o a los que se enfrentaron muchos países tras la crisis de 1929, planteó el vicepresidente segundo sobre la crisis sanitaria. A juicio de Iglesias, España está haciendo frente a estos desafíos a través de las medidas sociales puestas en marcha tras la crisis del coronavirus. Y en este sentido señaló que la crisis del COVID-19 puede haber sido un baño de realidad útil a la hora de diferenciar el marketing de las políticas necesarias para afrontar el siglo XXI tratando de minimizar las amenazas a la humanidad que tienen que ver con el desarrollo descontrolado. Y mirad ahora a acelerar la Agenda 2030. En la misma línea, la vicepresidenta Teresa Rivera aseguró que la crisis del coronavirus no debe afectar a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, sino acelerarla, porque son la solución para salir del parón económico. Nada de retrasar la agenda, todo lo contrario, de manera inesperada y dramática se nos abre la posibilidad de repensar. No podemos permitirnos el lujo de recuperarnos mal, sostuvo Rivera. Con ella coincidió la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, que aseguró que el único modo viable de recuperarse de la crisis ocasionada por la pandemia, COVID-19, es mediante la plena implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París por el Clima. ¿Os ha quedado claro quién mueve los hilos ya? ¿Quién estaba detrás de la Agenda 2030? ¿Lo vimos claro? Era el papado. Los que lo movieron todo y lo hicieron implementar a través de la ONU. Y el tema del clima, Acuerdo de París y demás, ¿quién? Ellos. Y mira por dónde... La pandemia, el COVID-19, como os decía, es la carta Joker, la que nos sirve para sustituir todo y enlazarlo todo y conseguir lo que han estado buscando. Por eso la pandemia no va a terminar hasta que consigan que todos vayan por el mismo sendero. Y ese sendero de luminoso va a tener poco. Y he hablado de Sendero Luminoso porque hago una referencia no solo a la guerrilla que hubo en cierto país, sino a la vinculación con los jesuitas que también tenían todos ellos. Pero bien, dicho esto, una vez más, ya vemos que esta pandemia va a servir para la plena implementación de la Agenda 2030 que parecía que estaba ronqueando, que, renqueando, que no terminaba de... Sí, pues mira ahora plena implementación es lo que van a conseguir con la pandemia. Y recordad, si con COVID-19 no era suficiente, ya vimos esas declaraciones en conferencias anteriores. Habría COVID-20, COVID-21. Hasta que no consigan su objetivo, no pararán. Y nosotros terminamos aquí la conferencia sobre economía, que ya veis a todo lo que va vinculado, y esto nos ha servido para ir preparando el terreno a la próxima serie de conferencias que estarán dentro de preparando el gobierno mundial, que ya tienen que ver con una palabra, reseteo, reseteo económico a nivel mundial. Vais a ver lo que ha estado trabajando el Vaticano entre bambalinas durante años y que dentro de poco se va a establecer de lleno. Y si no sabéis nada de eso, ¿sabéis alguna cosa? O ya sabéis mucho, vais a ver lo que nos están contando en muchos vídeos que han podido ir circulando de gente que se informa de todo esto. Porque una vez más vais a ver cómo todos los caminos conducen a Roma. Vaya que se conducen a Roma. Pero vais a ver a dónde nos van a conducir a todos, a todos, con lo que están preparando. Una vez más, gracias a Dios. Alabado sea. Sí, no laudato sí de la encíclica del Papa, sino alabado sea de verdad nuestro Señor por permitirnos enterarnos de todas estas artimañas de Satanás que está ejecutando a través de su gran sistema papal, su gran poder satánico en la Tierra, que es el Vaticano con todos los actores que trabajan con ellos en sociedades secretas como en la ONU y tantos más. Próximamente Reseteo. Pero antes vamos a tener una conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía para ir viendo cómo todo va más que ligado. Y como siempre digo, guste o no guste, Maranata el Señor viene 2031. Iros preparando porque las señales del fin las tenéis ante vuestras narices y no se pueden negar. No hay excusas ante Dios. Que Dios os bendiga suscríbete a nuestro canal víctor san vicence y después recuerda dale a la campanita así recibirás todo lo que vamos emitiendo y síguenos en facebook y dale me gusta a nuestra página.